Bueno, rapaces, hoxe vamos a aprender como vamos a facer a división de polinomios. Ben, entón, fixadevos que teño aquí moi ben ordenadiño, vale, os valores das x, é dicir, isto é x a cuarta, x ao cubo, ao cuadrado, x. Entón, temos que ter isto ordenado de maior a menor. Non hai toño, sempre facémoslo así. Entón, collemos o primeiro, que 4x a cuarta, e vamos a dividir entre x. Bueno, facer eu aquí ao lado. Entón, fago 4x a cuarta dividido entre x. ¿Iso que me dá? Bueno, pues 4 entre 1, 4. E, como sabedes, restábanse para dividir x a cuarta entre x. Por tanto, 4 menos 1... 4x ao cubo. Bien, pois este 4x ao cubo xa vou poñer onde? Aquí. Veña. Entón poñemos 4x ao cubo. Agora que é o que vou facer? Pois vou a multiplicar este valor por menos 1 por x. Ao multiplicarlo por menos 1 darame 4x ao cubo por menos 1. Serán menos 4x ao cubo. Que pasa? Que cando o coloque eu aquí abaixo, xusto debaixo donde está menos 2x ao cubo, porque logo temos que sumalas, pois cambiamos o signo. Entón, se era menos 1 por 4x ao cubo, dicíamos que era menos 4x, vamos a escribir 4x ao cubo. Sí, sí, dixen ben, xusto, o signo contrario ao que nos daba. Dábanos menos 4x, pois escribimos 4. Agora, 4x ao cubo por x, eso dá un resultado de 4x a cuarta. E cambiolle novamente o signo, é dicir, me daría menos 4x a cuarta. Vale? Bueno, pois xa está. Agora que vou facer é sumar 4x a cuarta menos 4x a cuarta baixe e sumo menos 2x ao cubo máis 4, 2x ao cubo. De acordo? Bien, baixo o 5x ao cuadrado. Máis 5x ao cuadrado. Baixo de aquí, Bien, unha vez máis collo e teño 2x ao cubo para dividir entre x. Vamos a facelo. 2x ao cubo entre x. 2 entre 1 igual a 2. X ao cubo entre x. X ao cuadrado. Por tanto, xa vou escribir isto aquí. Vale? Máis 2x ao cuadrado. E vou a repetir a operación. Vou a multiplicar 2x a cuarta por menos 1 e por x, e os resultados vou a colocar aquí debaixo, cambiándolle o signo. Non te despistes, Cambiándolle o signo. Veña, entón, máis 2x ao cuadrado por menos 1 sería menos 2x ao cuadrado. Como lle cambiamos o signo, é máis 2x ao cuadrado. E agora, 2x ao cuadrado por x sería 2x ao cubo. Cambiándolle o signo, que dixemos que tiñamos que facelo, dame menos 2x ao cubo. De acordo? A que xa está tirado. Xa o tes, xa o sei. Agora, que é o que teño que facer? Pois nada, isto baixe, se me resta, e sumamos 5x ao cuadrado, máis 2x ao cuadrado, que son 7x ao cuadrado. Bueno, agora baixo menos 3x para aquí abaixo. Bueno, pues nada, vamos a facelo. Menos 3x. Continuamos entón. Bien, agora teño 7x ao cuadrado para dividir entre x, vamos alá. 7x ao cuadrado dividido entre x, 7 entre 1, 7, x ao cuadrado entre x, réstanse, sabedes, dame 7x. Bueno, pues entón, xa vou poñendo aquí, máis 7x.
Vamos a repetir operación. Ah, que ya sabéis, efectivamente, 7x por menos 1 es 7x por x, y el resultado, ponemos aquí debajo, cambiándole o signo. Vamos a hablar. 7x por menos 1 menos 7x. Cambiamos el signo, decimos más 7x. Y ahora, 7x por x, 7x al cuadrado. Pero cambiamos o signo, quedándonos menos 7x al cuadrado. Bueno, sumamos. Esto va a irnos ya. Sí, ya sé que os sabéis, pero vaya, vamos a rematar. Quedamos aquí 7 menos 3, 4x. Bueno, ¿qué nos falta por aquí? Faltanos por baixar este más 1. Más 1. Entonces, he tan doado como ahora dividir 4x entre x. Veña que os hago aquí. Vamos a la 4x entre x. ¿Qué me queda? 4 entre 1, 4. X entre x, vais a que sí. 1 menos 1, 4. Ahí está. Bueno, pues vamos a engadirlo aquí. Casi no tengo espacio, Voy a ponerlo aquí, ¿vale? Ainda quede por arriba. Un poco chapuzas, pero se entiende. Más 4. E una vez más, voy a repetir la operación que ya conocedes. Multiplico 4 por menos 1. ¿Qué me queda? Menos 4. Pero como cambiaba de signo, quédame más 4. Y ahora, más 4 por x, 4x, cambiando de qué? Pues de signo, queda menos 4x. Listo, tachámoslo, y quédame, por tanto, de resto, 5. ¿Vale? Entonces, ¿qué diríamos? Que o cocente da división e 4x ao cubo máis 2x ao cuadrado máis 7x máis 4. E o resto, que pois 5. E xa está. Bueno, pois isto foi todo. Doado, ¿a que sí? Vamos con outra. Claro que sí. Bueno, vamos a poñernos agora coa división deste polinomio. Entón, como fixemos antes? Pois ter en consideración esta x, este 3x ao cubo, e os dividimos para iso. Pois bueno, poñer aquí, para que non me moleste. E digo, 3x ao cubo dividido entre x, ¿que me da? Pois 3x ao cuadrado. ¿Por qué? Pues porque se restaban 3x al cubo dividido entre x, ¿vale? Resto y 1, menos 1, dándome 2, 3x al cuadrado. Bueno, pues para aquí arriba que se apoño 3x al cuadrado, así de rápido. Ahora, ¿qué era lo que tenía que hacer? Ya lo sabéis. Multiplico por menos 2 y multiplico por x, poño los valores aquí, pero cambiando yo signo. Venga, que sea muy rápido. 3x al cuadrado por menos 2, menos 6x al cuadrado. Que si le cambio el signo, dame más 6x al cuadrado. Lembrad de siempre poner, para luego poder hacer a suma, ¿vale? X al cuadrado con x al cuadrado. Y luego ahora x al cubo con x al cubo. ¿Cómo? Pues mira, así de dado. 3x al cuadrado por x sería 3x al cubo. Cambiando y de signo, dame menos 3x al cubo. Venga, que ya está. Isto baixe, e dame 6 más 2, 8x al cuadrado, e baixo menos 5x. ¿De dónde? Pues de aquí, no te despistes. Bien, seguimos. Menos 5x. Una vez más, tengo que dividir 8x al cuadrado entre x. Ya sé que lo sabes, pero voy a repetir, ¿de acuerdo? Para que se quede clariño. Entonces, 8x al cuadrado dividido entre x, dame 8x. Pues eso pongo aquí. Más 8x.
E repito a operación de multiplicar por menos 2 por x, cambio yo signo resultado, coloco aquí y sumo. Veña que va. Pues nada, 2 por menos 2 por 8, menos 16x. Cambiándole, más 16x, que es el resultado que me da. Y ahora, 8x por x, 8x al cuadrado, que si cambio signo, 8x al cuadrado, menos 8x. Bueno, ya está. Esto queda más 0, 16 menos 5, que dame 11x. Baixo o menos 1. ¿De dónde baixaba? De aquí, hombre, de aquí, que seguimos haciendo la división, ¿no te lembras? Que sí, que es así que lo sabes. Bueno, entonces, ahora divido 11x entre x. Venga, 11x entre x, ¿qué me da? Pues 11. Vamos a colocarlo aquí arriba. Más 11. E listo. Como siempre, 11 por menos 2, menos 22. Menos 22. Pero como voy a cambiar de signo, dame más 22. 11 por x, 11x, cambiando de signo, menos 11x. Bueno, pues ya está. Vamos. Esto que se anula, 0. 22 menos 1. ¿Qué me da? 21. Bien, ¿puedo seguir? Pues no, no puedo seguir, porque ¿puedo dividir 21 entre x? No, no se puede. Por tanto, diría que o cociente es igual a 3x al cuadrado más 8x más 11, y el resto es lo que nos quedó. ¿Canto? Pues este hombre, 21, ¿a qué se os había? Se os sé. Pues nada, como ahora es satisfecho, vamos a por otro. Vamos ahora con la división de este polinomio. Entonces, una vez más, tengo aquí 2x al cubo, tengo x, por tanto, tenemos que dividirlos. Voy aquí para dejar espacio, entonces digo 2x al cubo dividido entre x, que dame 2 entre 1, 2x al cubo entre x. Lembrad de vos, réstanse los exponentes. Por tanto, x al cubo dividido entre x elevado a 1, 3 menos 1, 2. Por tanto, quédame 2x al cuadrado, que ya voy a poner aquí, 2x al cuadrado. De acuerdo. Si vos lembrades, si viste de esos anteriores, ya sabedes cómo es la mecánica. Esto por un e por x, los resultados colocos aquí, cambiando yo ese signo. Pues vamos a lo 2x al cuadrado por un e 2x al cuadrado, pero cambiando yo signo, quédame menos 2x al cuadrado. Bueno, pues ahí está. Y ahora 2x al cuadrado por x, 2x al cubo, cambiando yo signo, menos 2x al cubo. Listo. Tacho y sumo aquí, quedándome menos 6x al cuadrado. Lembrámonos de baixar 2x ahora para baixo, por tanto, más 2x. Bien, repetimos operación. Tengo aquí menos 6x al cuadrado, que voy a dividir entre x. Vamos a la menos 6x al cuadrado dividido entre x, que me da menos 6 entre 1, menos 6x al cuadrado entre x elevado a 1, 2 menos 1, 1. Por tanto, menos 6x. Vamos a colocarlo ya aquí arriba rápido. ¿De acuerdo? Menos 6x. Vamos a repetir operación. Menos 6x por 1, menos 6. Como ya cambiamos o signo, pues quedanos, tachan, tachan, más 6x. Menos 6x por x. ¿Qué me queda? Menos 6x al cuadrado. Como cambiábamos el signo, más 6x al cuadrado. Esto baixe. Esto sumámoslo, quedándonos 8x. Lembra de vos que baixamos ahora o 3. Por tanto, más 3. ¿De dónde? Repito, pues de aquí, hombre, de aquí. Sí, ya lo sabías, ya lo sé. Entonces,
Agora divido. Divido 8x entre x. X entre x. Ahí se me quedándome 8. Vamos a colocar arriba. Xa aquí 8. Más 8. E facemos a operación de antes. 8 por 1, 8. Cambiando yo signo, menos 8. 8 por x, 8x. Si cambiamos, menos 8x. Bueno, pues ya está. Fíjate vos qué rápido. ¿Por qué? Pues porque ya sois auténticas máquinas. Facedelo muy rápido. Y ahora sabéis que os queda aquí menos 8, más 3, menos 5. Por tanto, cal e o cocente. Cocente. Pois 2x ao cuadrado menos 6x más 8. E canto é o resto? Pois o que nos quedou aquí, o que nos sobrou da división, canto é? Menos 5. Bueno, pois nun periquete. Isto está feito. A ver se te saen a ti igual de ben. Agora no seguinte que vamos a facer, vamos a lo. Bueno, vamos a lo con esta división. E para iso, como a sempre, teño aquí menos 5x a cuarta, aquí x, por tanto, vamos a dividir. Vou poñer aquí abaixo para que non me molesten. Entón, menos 5x a cuarta dividido entre x, menos 5 entre 1, menos 5, x a cuarta dividido entre x, resta más exponentes, por tanto, x al cubo. Bien, se coloco aquí el resultado de menos 5x al cubo. Y repetimos las operaciones de antes, que eran multiplicar por menos 1 y por x, resultados aquí cambiando yo signo, sumamos, por tanto, ahora vamos a la. Menos 5x al cubo por menos 1, 5x. Ao cubo. Cambiando yo signo, eso dame que, pues, menos 5x ao cubo. Ahora, menos 5x ao cubo por x, menos 5x a cuarta. Cambiando yo signo, más 5x a cuarta. Bueno, pues nada, vamos a proceder, o de siempre. Isto vaise, e agora quedame a sumar menos 8x ao cubo. Baixo 3x ao cuadrado, que sería o seguinte, 3x ao cuadrado. E repetimos a operación. Vou a dividir menos 8x ao cubo entre x, dándome menos 8x. Agora xa vai mangado isto, xa non me paro tanto como antes. Entonces, coloco aquí menos 8, menos 8x al cuadrado, porque antes dicen al cuadrado, pero no lo puse, aquí está, así. Bueno, pues vamos a hablar. Menos 8x al cuadrado por menos 1, más 8x al cuadrado, perdón. Cambiando yo signo, como siempre, menos 8x al cuadrado. Menos 8x al cuadrado por x. Menos 8x al cubo, pero como ya cambiamos el signo, pues más 8x al cubo, baise, epala, esto dame, menos 5x al cuadrado, baisamos menos 2x, y dividimos menos 5x al cuadrado entre x, y dame menos 5x. Vamos a ponerlos aquí. Menos 5x. Procedemos a menos 5x por menos 1, 5x. Cambiando yo de signo. Pues nada. Menos 5x. Menos 5x por x. Menos 5x al cuadrado. Cambiando yo de signo. 5x al cuadrado. Que se van. Tenemos menos 7x. Baixamos o 7, máis 7. Vamos a facer as cousas ben aquí. Aquí está. Agora, 7x menos 7x entre x. Isto dame menos 7. Colocámoslo arriba.
menos 7. Bueno, menos 7 por menos 1 sería más 7. Pero como cambiamos de signo, quédame menos 7. Y ahora, menos 7 por x, menos 7x, cambiando de signo, más 7x. Bueno, pues como ves, el resultado sería 0 y aquí 0. Bien, de esta vuelta no tenemos resto o cociente, sería menos 5x al cubo, menos 8x al cuadrado, menos 5x, menos 7. Ya está, ha sido dado. Bueno, como sé que se ha pillado de esa mecánica, que te de lo más que he visto, ese no, volved a repetir los vídeos, que para eso están, pues vamos a complicar un poquillo la cosa, si os parece. Entonces, ollo, copiollo. ¿Qué o qué pasa aquí? Pues tenemos x a quinta, a cuarta, a tercera. ¡Epa! Ao cubo no lo tenemos. Tenemos ao cuadrado, pero no tenemos ao cubo. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? Pues cuando colocamos ahora aquí a división, que es lo que vos voy a hacer aquí ahora, íbamos a dejar un espacio. A ver, vamos a ver. 6x a quinta más x a cuarta. Y verdad es que aquí iría x al cubo, pues dejamos el espacio, ¿de acuerdo? Y ahora seguimos, más 4x al cuadrado, menos 7x, más 1, que divide por, entre, perdón, 2x al cuadrado, más x, menos 3. Bueno, ahora operación ya de siempre. Tengo aquí 6x a quinta, que tengo que dividir entre 2x al cuadrado. Procedo. Entonces, 6x a quinta dividido entre 2x al cuadrado. 6 entre 2, 3. X a quinta entre x al cuadrado, x al cubo. Entonces, esto yo lo coloco aquí. Vamos a hacer bien ahí al cubo. Ahí está. Entonces, 3x al cubo. ¿Y ahora qué hago? Pues nada, voy multiplicando 3x al cubo por menos 3 por x y por 2x al cuadrado. Cambio yo signo y coloco, en este caso dará x a quinta aquí, en este caso dará x a cuarta y colocaré no aquí, y en este caso quedará 3x al cubo y colocaré no aquí debajo, justo donde dejar este espacio, ¿vale? Entonces vamos a la. 3x al cubo por menos 3 serían menos 9x al cubo. Si cambiamos o signo, quedanos más 9x al cubo. Yo dejo aquí porque este espacio reservado para x al cubo, que no está arriba, eso sé, por eso lo coloco aquí, ¿vale? Porque si nos liamos y lo colocamos debajo de x a cuarta o x a cuadrado, no podríamos sumarlo, ¿vale? Estaría incorrecto. Por eso dejamos este espacio. Bueno, voy ahora con lo siguiente. 3x al cubo por x queda 3x a cuarta, que cambiando yo signo, me queda menos 3x a cuarta. Y ahora 2 por 3, 6x a quinta, cambiando yo signo, menos 6x a quinta. Listo, raise, sumamos como siempre. Y me queda menos 2x a cuarta más 9x al cubo. Y sabéis lo siguiente, que será pues más 4x al cuadrado más 4x al cuadrado. Una vez más, divido entre, perdón, menos 2x a cuarta entre 2x al cuadrado. Fago aquí al lado para que no me moleste, como siempre. Entonces, menos 2x a cuarta dividido entre 2x al cuadrado, dame 2 entre 2, eso me va, y por tanto menos x al cuadrado. Esa coloco aquí arriba. Vamos a la. Entonces, menos x al cuadrado. Repetimos. Menos x al cuadrado por menos 3 serían
3x al cuadrado. Si cambio de signo, me queda menos 3x al cuadrado. Menos x al cuadrado por x me quedaría menos x al cubo. Menos x al cubo cambiando y de signo, me queda más x al cubo. Y por último, menos x al cuadrado por 2x al cuadrado sería menos 2x al cubo, cambiando y de signo, pues 2x, perdón, al cubo no, a cuarta, perdón, hombre, no sé ni lo que digo, aquí está, así. Bien, tachamos, sumamos, y nos quedan 10x al cubo más x al cuadrado. E baixo agora, que? Pois menos 7x. Continuamos. E fago división. 10x ao cubo entre 2x ao cuadrado. Isto que me queda? 10 entre 2, 5. X ao cubo entre x ao cuadrado, x. Por tanto, xa coloco aquí, arriba. Vamos a ver. Más 5x. Procedemos a hacer la misma mecánica, ya lo sabéis. 5 por menos 3, menos 15x. Cambiando, más 15x. 5x por x, 5x al cuadrado. Cambiando y os signo, menos 5x al cuadrado. 5x por 2x al cuadrado serían 10x al cubo. Cambiando yo signo, ya sabedes cómo va esto. Aquí está. Bueno, pues veña, ahora sumamos. Me queda menos 4x al cuadrado más 8x. Y ahora, ¿qué es lo que hago? Pues baixo un que me queda por aquí, ¿vale? Para aquí, por tanto, más 1. Bien, divido ahora, ¿ok? Pues menos 4x al cuadrado, menos 4, ¡epa! Perdón, que se volvió aquí a tableta media loca, no sé qué toqué. Entonces vamos a la, menos 4x al cuadrado dividido entre 2x al cuadrado, x cuadrado con x cuadrado baixe, menos 4 entre 2, menos 2. Meña, colocámoslo aquí encima. Menos 2, repetimos. 3 por 2, perdón, menos 2 por menos 3, 6. Cambiando yo signo, menos 6. Menos 2 por x, menos 2x, cambiando yo signo, más 2x. Menos 2 por 2, menos 4x al cuadrado, que cambiando yo signo, más 4x al cuadrado. Bueno, pues esto está casi listo, porque nos da aquí 10x dividido entre menos 5. Diréis vos, ¿por qué está listo? Pues porque yo no puedo dividir 10x, ¿de acuerdo?, entre 2x al cuadrado. No puedo hacer esto. Entonces, ¿cómo me queda? Pues que esto será o cocente, perdón, será, esto será o resto, e esto que tengo aquí será o cocente. Cocente. Y está listo, ¿de acuerdo? Así de fácil. Espero que vos hayáis. Vamos ahora con otra más y ya lo dejamos aquí, que creo que está estupendo. Veña que vamos con este último. Se sois capaces de facelo, seguro que vos saen o resto, porque a mecánica é a que está desvendo. Entonces, vamos a lo. Como ya fixemos un montón, voy directo, voy mangado, vamos que nos vamos. Aquí, dime que tengo que dividir 3x a quinta entre x al cubo. Como siempre, voy a hacer aquí un ladiño para que no me moleste. Ah, espérate.
¿Por qué? Porque estaba me adiantando. Porque si vos fijáis, este es x a quinta y oh, chispas. ¿Dónde está x a cuarta? No tenemos. Por tanto, esto vamos a indicar aquí con espacio. ¿Vedes? Estaba me adiantando. Vos debes de tomar las cosas con más calma. 3x a quinta. Y aquí tengo un espacio. Menos 2x ao cubo. Más 7x ao cuadrado. Menos 2x. Dividido entre x ao cubo. Más 3x ao cuadrado. Menos 1. Y ahora sí. Voy a dividir. Esto entre esto, rosalá, 3x a quinta entre x al cubo. 3 entre 1, 3. X a quinta entre x al cubo, x al cuadrado. Bien. Vamos a colocar aquí 3x al cuadrado. Repetimos la mecánica de siempre. 3x al cuadrado por menos 1, que me da menos 3x al cuadrado, pero como cambiamos el signo, más 3x al cuadrado. Ahora, 3x al cuadrado por 3x al cuadrado. Pues eso que me da, pues 9x a cuarta. Y buscamos, anda, donde teníamos este espacio que estratégicamente echamos ahí. Entonces vamos a escribirlo. 9x a cuarta, pero como sabemos que se cambia el signo, ponemos el signo menos. Ahora por último, 3x a cuarta por x al cubo, que nos daría 3x a quinta. E cambiando el signo, nos queda menos 3x a quinta. Vale. Vamos a la sumamos. Esto va a irse. E dame. Menos 9x a cuarta. Menos 2x a cubo. ¿De acuerdo? Que me vais a de aquí directamente. No hay nada ni que yo sume ni que yo reste. Ahí está. 3 más 7. Más 10x ao cuadrado. Y pues ahora menos 2x. Vale. Ahora divido menos 9x a cuarta entre x al cubo. Vamos a la. Y me queda menos 9x a cuarta entre x al cubo. Menos 9 entre 1. Menos 9, ¿vale? X a cuarta entre x al cubo, pues x. Vamos a colocarlo aquí arriba ya. Menos 9x. Y repetimos operación. Menos 9x por menos 1, 9x. Cambiando yo signo, más 9x. Bien, y lo colocamos aquí. Como digo, refrán galego, xente con xente, x con x. Y ahora x al cubo con x al cubo. Vamos a lo. Menos 9x al cuadrado, perdón, menos 9x por 3x al cuadrado sería 3 por 9, 27x al cubo. Más por menos, menos, cambiando yo signo. Menos, perdón, más 27x al cubo. Pues vamos a colocarlo. Más 27x al cubo. Así. Y ahora, menos 9x por x al cubo, que serían menos 9x a cuarta, cambiando yo signo, más 9x a cuarta. Bien, ya está. Aquí ya ustedes. Muy bien, pues ahora tenemos que sumar más 27x menos 2x al cubo, que me quedan 25x al cubo, más 10x al cuadrado. ¿Por qué? Pues porque aquí no hay nada ni que yo sume ni que yo reste. Vale, y ahora
más 9x menos 2x menos, perdón, más 7x. Perdón, que estoy detectando aquí un fallo, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque menos 9x por menos 1 sería más 9. Cambiando yo signo, sería que menos 9. Tiene aquí, saco un fallo y seguro que esa vos dirá desde conta. Por tanto, menos 9x menos 2x, seguro que esa vos dicho desde conta que esto tiene que dar 11x. ¿De acuerdo? Ahora sí que está bien, ¿eh? 25x más 10x cuadrado más, perdón, menos 11x. ¿De acuerdo? Fíjate vos. Menos 11x, ¿qué valor disto? Bueno, vamos a rematar. A ver si acabamos bien, ¿eh? Qué despistes que teño yo a veces. Pero es importante darse de conta a tempo, como me pasó aquí ahora. Por eso tenéis que estar muy atentos ao do cambio de signo. ¿Vichedes que me pasó a mí? Pues vos puede pasar. Por eso, por favor, todos los sentidos postos en hacer esto. Vamos con 25x ao cubo entre x ao cubo. 25 entre 1, 25. X al cubo entre X, pues nada, vanse, por tanto me quedan 25. Vamos a colocarlo aquí, más 25, vale. Vamos a la coa operación, vale. Entonces, 25 por menos 1, menos 25. Cambiándole de signo, ¿qué nos queda? Pues nos queda más 25, claro. Y colocámoslo aquí. Así. Ahora, 25 por 3, 75x al cuadrado. Cambiándole de signo, me quedaría menos, aquí, 75x al cuadrado. Fijáis vos que aquí una vez más quedó un espacio libre. Y ahora 25 por x al cubo sería 25x al cubo, pero como cambiamos de signo, 25x al cubo sería menos 25. Aquí, vale, tachamos. ¿Qué nos queda? Pues quédanos menos 65x al cuadrado menos 11x más 25. ¿Y puedo continuar? Pues ya no, señores, porque no voy a dividir menos 65x al cuadrado entre x al cubo. Por tanto, esto todo va a ser, ¿o qué? Pues el resto. Isto de aquí, que é o resultado que obtiven, que é, pois, xa sabedes, o cocente. Que? Deu vos? A que seguro que sí. E se non revisade, que seguro que atopades o fallo nun deses cambios de signo. Bueno, pois aquí o deixamos agora a facer un montón vos pola vosa propia conta, que seguro que saen.